¿Qué haces aquí, Clark? Hola Bruce, ¿cómo estás? Bueno, pues acabo de matar accidentalmente a mi mayordomo. ¿Cómo esperas que esté? Lo siento mucho, Bruce. ¿Qué haces aquí? Vengo a darte mis condolencias por lo de Alfred y a tratar de arreglar nuestras diferencias. ¿Para qué? Bruce, creo que deberíamos volver a trabajar juntos. ¿Por qué querrías trabajar conmigo? Es que eres Batman. Exacto, y no tengo ningún superpoder, ninguno. Bruce, pero tú tienes una mente científica Que que... no sirve de nada cuando existe un hombre que puede volar y las balas le rebotan. Bruce, solo escucha. Mi archienemigo es un payaso psicópata. Mi único poder es que soy muy rico y estoy loco. Solo eso, rico y loco. Oh, vaya, Superman. Hola. ¿Qué sucede aquí? Vine a arreglar mis diferencias con Bruce. Me gustaría volver a trabajar con él. ¿Para qué? Es exactamente lo que le estoy diciendo. Sí, me parece un poco ridículo. ¿Cómo te podría servir la ayuda de Batman? Vamos, chicos, no sean así. Lo único que quieres es traerme de tu perra para que puedas verte más masculino y poderoso. Pero Sí. no, no te va a funcionar. Yo fui el que inventó esa técnica. Por eso es que aún tengo a Robin aquí. Es mi batiperra. Exactamente. ¿Qué? Preferiría que dejaras de usar términos tan despectivos hacia tu compañero, Batman. Es tóxico e inapropiado. Aparte, yo solo quiero que dejemos nuestras diferencias a un lado. Sí, claro, por supuesto. Aparte, ¿qué tan masculino puedes verte tú, volando por ahí con una S en el pecho? ¿Para qué es? ¿Por si todos olvidan cuál es tu nombre? La S significa esperanza en mi planeta. Esperanza se escribe con E, pendejo. Sí, y no es por ofender, pero ¿no Batman casi te mata cuando se enfrentaron? Cuidado con ese lenguaje, Batman, y no Robin. Esta vez fue muy diferente. No lo fue. En parte no te maté por esa casquivana de Lois Lane que interfirió. Deja a Lois fuera de esto. No entiendo por qué ella sigue contigo, si desde aquí se te ve lo súper impotente. ¡Suficiente! Qué tierno. ¿Nos vas a volar con tu rayo láser? Oye, ¿por qué no usas esos rayos para calentar el café de Robin? ¿Sabes? Olvídalo, Batman. Y mucha suerte. Venir fue una pérdida de tiempo. Ah, qué mamón. Lo sé, le hubiera hecho el dedo antes de que se fuera. Seguro significa gratitud en su planeta. Yeah!
That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable that I am unforgettable too. ¡No, Batman! ¡Por favor! ¿Qué haces aquí? ¡No he hecho nada! Tu portal. Ese que te lleva a otras dimensiones. ¿Dónde lo dejaste? ¿Portal? ¡No, no lo sé! ¡Eso tiene más de 6 años! Si eres tan inteligente, vas a recordarlo y luego me vas a decir dónde está. ¿El portal? ¡Se lo llevó Dos Caras! ¡Sí! ¡Él se lo llevó a su casa! ¿Por qué? Lo ha estado usando para desechar la evidencia de sus crímenes. Tú sabes, armas, cadáveres... ¿Y qué te hago si me estás mintiendo? ¡Batman! ¡Te juro que es verdad! Que te quede muy claro. Si me estás mintiendo, voy a volver y voy a meter tu brazo por tu culo. Ahora dime, ¿dónde vive Dos Caras? En el 250 de la 52, piso 1, apartamento 2. Prepara el lubricante si me estás mintiendo. And forevermore. That's how you stay. Con que para desechar evidencia, ¿eh? Vamos a visitar a ese bastardo. Vamos, Harvey, vamos. ¡Contesta! 4:20 minutos. ¡Mierda! ¡Debe estar en su fábrica abandonada! ¡Tengo que advertirle sobre Batman! ¡Oh, mierda! ¡No voy a llegar a tiempo! Vaya, vaya, vaya. Esto es nuevo. ¿Pero qué tenemos aquí? Un novato, decía yo. Alguien con mucho potencial, alguien en que confiar. Pero no. Señores, aquí tenemos a un cerdo, a un policía infiltrado en mi organización. Ya me están buscando, Den. No importa lo que hagas conmigo, no te liberarás de esta. Me gusta la parte de no importa lo que hagas. Eso me motiva a sacar mi lado creativo, ¿sabes? Y me imagino lanzarte a un montón de perros hambrientos. Desmembración. Sí, algo así. No te tengo miedo. Y es por eso que un policía no vale la pena. A ustedes los matamos por deporte en las calles. Así que me gustaría quedarme a hacer la clásica rutina. Ya sabes, con la moneda. Pero como dije... Los policías no valen mi tiempo. Es una lástima. Tendremos que cambiar los protocolos por acá. Señor, ¿qué hacemos con el cuerpo? Lo de siempre. Lo lanzaremos por el portal. Nunca nadie lo podrá encontrar de esa manera y tendremos que hacerlo rápido. ¿Ah? ¡Harvey! ¿Qué quieres, Edward? Estoy trabajando. ¡Harvey! ¡Es Batman! No tengo tiempo para él. ¡Sabe del portal! ¡Sabe que está en tu casa! ¿Qué? ¿Le dijiste? ¡Al hijo de puta! ¡Harvey, lo siento! ¡Amenazó con meter mi brazo por el culo! ¿Tu brazo en su culo? ¡No! ¡En el mío! ¿Su brazo en tu culo? ¡No! ¡Mi brazo por mi culo! ¿Es eso posible? Eso fue lo que entendí. No quiero averiguar. ¡Mierda, Edward! Justo esta noche, justo en esta noche tenía que ser. Necesito ese portal. Ahora, más que nunca. Si no me deshago de ese cadáver, estoy jodido. Lo siento, Harvey. ¡Cállate! Veré las cámaras de seguridad de mi casa. A ver si ya llegó. ¡Oh, no, puta madre! ¡Ya se lo está llevando! ¡Ay! Debería matarte. No. Espera,
Tranquilo, Harvey. Puedo construir un aparato que detecte cuando Batman usa el portal y ver desde dónde lo hizo para recuperarlo. Bien, porque eso es lo que vas a hacer. O si no, yo meteré mi brazo por tu culo. Seguro eso sí es posible. Vámonos. ¿Por qué todos quieren meterme algo por el culo hoy? ¡Lárguense, vagabundos! ¡O va a venir Batman y los va a atropellar a todos! Gracias por hacer esto, señor Fox. Como puede ver, realmente nos hace falta tener a Alfred de vuelta. Sí, no te preocupes. Aunque me parece una locura lo que quieren hacer, ¿por qué no se consiguen otro mayordomo? Pues Batman cree que nadie puede hacer el trabajo mejor que Alfred. ¿Y por qué ustedes no aprenden de las cosas por su cuenta? Ay, señor Fox, es usted muy gracioso. Yo no. Perdóneme que lo moleste, joven. Ay, con lo que guste cooperar, no me agüito, pero tampoco se pase de verga. Se los dije. Señores, Robin, lo tengo. La puerta a un nuevo Alfred y a nuestra salvación. Por cierto, Robin, me debes $20. Te dije que el acertijo ya no lo tendría. Era lo último que me quedaba. Señor, amarrar a un dispositivo tan delicado y poderoso de esta forma no es lo adecuado. Qué bueno que lo hayas notado, Lucius. Para el siguiente batimóvil, sería ideal que tuviera un maletero gigante donde quepa un portal multidimensional. Eso sería mucho más cómodo. ¡Wow! ¡Está genial! ¿Entonces va a poder modificarlo, señor Fox? ¡Claro que sí! Solo necesito agregarle un par de cosas. No tardaré mucho. Adelante. Oye, Batman, entonces, ¿dónde encontraste el portal? Lo tenía dos caras. El acertijo me contó que lo ha estado usando para deshacerse de la evidencia de sus crímenes. ¿Entonces le creíste al acertijo? ¿Así nada más? Es decir, nunca se puede confiar en ese sujeto. Pues parece que decía la verdad. El portal estaba en casa de dos caras. Aparte, lo amenacé con meter su brazo por su culo. Eso siempre funciona. Espera. ¿Su brazo en tu culo? No, en el suyo. ¿Tu brazo en su culo? No, su brazo en su culo. ¿Es eso posible? ¿Quieres averiguarlo? No. Olvida que pregunté. Robin, no estoy de humor para interrogar pacíficamente. Nunca lo haces. ¡Lo sé! Pero esta vez es con una urgencia real. No puedo soportar vivir así. ¡Mira este mugrero! Necesito a alguien que lave mi ropa interior ya. No puedo usar la misma prenda por semanas. Wow, espera. ¿Llevas semanas sin cambiarte la ropa interior? Bueno, pero ¿a ti qué te importa, pendejo? ¡Está listo, señores! ¡Ya terminé! Genial. ¿Y qué fue lo que hiciste? Modifiqué el portal. Ya no funciona como una puerta directa a otra dimensión. Ahora funciona solo como receptor. Estos cinturones son los que hacen el trabajo. Cada antena para cada cinturón. Solamente se los ponen, presionan el botón y viajan fuera de este mundo. Una vez encuentren a Alfred, solo tienen que sostenerlo muy fuerte. Oprimir el botón y viajará con ustedes de vuelta aquí. El portal ya está configurado. Traten de no mover las antenas. Podría causar problemas al momento de viajar entre dimensiones. ¡Vaya! ¡Se escucha increíble! ¡En efecto! ¡Es increíble! ¡Muchas gracias! Sí, también se escucha increíble la cantidad de dinero que pagué por esto. Más te vale que funcione bien, Lucius. Funciona perfectamente, señor. Solo traten de no molestar el receptor. Si lo hacen, las cosas podrían salir mal.
Cinturón, botón, agarrar fuerte y no molestar el receptor. Comprendo. Saben, lo que quieren hacer es realmente una locura. Pero mientras me paguen, no me quejaré. Entonces les deseo la mejor de las suertes consiguiendo su nuevo Alfred. Ahora me tengo que ir. Tengan cuidado. Batman, estoy nervioso. Relájate, no hay tiempo para esto. Sé que brincar entre dimensiones puede intimidar un poco, así que hagamos esto rápido. Cuando volvamos, ya puedes llorar y quejarte todo lo que quieras. En fin, Alfred podría limpiar tus lágrimas. Batman, espera. ¿Ahora qué, Robin? ¿Quién va a cuidar la Baticueva mientras no estamos? No hay nadie que pueda. ¿Y qué hay de Batiperro? Claro, ¿por qué no? Es un perro que no hace nada. No cuida, no ataca, no obedece, no le importa nada y no hace nada más que romper mis capas, cagar y dormir. No, claro que no. Obviamente Batiperro no podría encargarse ni de esto, ni de nada. No hay tiempo para decir pendejadas, Robin. Entramos, salimos con un nuevo Alfred y todo vuelve a la normalidad. De Batiperro nos preocupamos después. Está bien, Batman. Ahora sí, hagamos esto de una vez. ¿Listo? Sí, listo. En tres. Uno, dos, tres. ¡Harvey! ¡Harvey, despierta! ¡Ya lo usó! ¿Ya? ¿Dónde está? En las afueras de la ciudad, cerca de la propiedad Wayne. Bien, iremos hacia allá en este momento. Lamentarás haberte metido conmigo, Batman. Tomaré lo que es mío, arrancaré la piel de tus huesos y por fin nos liberaremos de ti. Vámonos, yo conduzco. Carajo, Lucius pudo habernos avisado de esta caída. Au, ya empezamos mal. ¿Funcionó? Funcionó. ¿Pero realmente estamos en otra dimensión? Claro que sí. Mira la mansión. Está limpia, impecable, diría yo. El pasto y los arbustos están perfectamente podados. No hay mierda de perro por todos lados. No hay botellas ni vómito en el suelo. Definitivamente aquí tiene que haber un Alfred muy, muy bueno. Batman, no sabemos lo que vamos a encontrar ahí dentro. ¿Quién sabe qué tan diferentes vayan a ser las cosas por acá? Lo único que sé es que ahí dentro está nuestro siguiente Alfred. Y no importa qué tan listo, fuerte, alto, astuto o violento sea el Batman que vive aquí, puedo ocuparme de él. ¿Y qué hay del Robin? Ustedes pueden jugar a las muñecas mientras nosotros hablamos en privado. ¿Listo? Entramos, convencemos a Alfred de venir con nosotros, lidiamos con lo que sea o con quien sea que quiera detenernos y ¡boom! Volvemos a casa. Voy a vomitar. Si vomitas, te lo vuelves a comer. Mira lo limpio que está el suelo. Acomódate los ovarios o lo que sea que traigas y sígueme. ¿Listo? Sí, creo que sí. ¿Hueles eso, Robin? Langosta en el horno, pisos recién limpiados, y tú lo querías arruinar con tu jodido vómito. Ok, perdón, pero mira, creo que sí estamos en el lugar correcto. Alfred, ¿dónde está ese maldito té? Aquí está el té, señor. ¿Qué demonios es esto, Alfred? Es té de manzanilla, señor, como me lo pidió. ¡Ese es el problema! Es solo té. ¿Dónde está el vodka? ¿Vodka? Regresa a la cocina, prepara un nuevo té, pero ponle vodka. ¡No es tan difícil! Lo siento, señor, ya estoy en eso.
y que sea rápido, anciano. ¿Qué carajo? Shh, vamos a hablar con él. Espera, aquí hay algo. ¿Es aquí? El radar marca que fue aquí, en esta zona. ¡Seguro fue allí! ¡Dentro de esa cueva! Bien, pues, entra a ver. Oh no, yo no entro ahí. Te traje a la posible ubicación del portal, pero nada más. Aquí termina mi parte. Exactamente, posible ubicación. No nos consta. Así que vas a meter tu culo por ahí y podrás dejar de preocuparte por todo esto de una vez por todas cuando consiga mi portal de vuelta. Ambos estamos metidos en esto por tu puta culpa. Carajo, debí dejar que Batman me metiera mi brazo por detrás. No logro ver muy bien. Hay luces. Creo que podría ser acá. No estoy seguro. Se ve que es una caída larga. Lo mejor sería buscar otro lugar por donde entrar. ¡No se ve seguro! ¡Maldita sea! ¡Wow! ¿Te moriste? No, no. Al contrario. ¡Es la guarida de Batman! ¡Es realmente fascinante! Encontrarlo en estas condiciones tan adecuadas para una base secreta con tanta tecnología parecería casi imposible. La cantidad de juguetes y armamentos se ve intimidante y atractivo al mismo tiempo. Interesante. ¡Ah, basura! ¡Ah, qué conveniente! ¡Es literalmente una cueva! Un murciélago que vive en una cueva. ¿No es ingenioso? No, es obvio y ridículo. Pero más ridículo sería que se llamara la Baticueva. Espera, estamos justo debajo de la mansión Wayne. Eso significa que... ¡Bruce Wayne le renta la cueva a Batman! ¡Ah, tenía que ser ese jodido millonario! Siempre fue aliado de Batman. Aunque debo de admitir, le hace falta una limpiada a este lugar. Sí, pero en fin, busca el portal. Debemos estar cerca. Alfred. 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 ¡Más fuerte! ¡Alfred! ¿Qué estás haciendo, Alfred? Dile algo. Nada, señor, disculpe. ¡Apresúrate! ¿Quién diablos son ustedes dos? ¿Quién es más? Somos nosotros, Alfred. Batman y Robin. No es gracioso, imitadores insensibles. Alfred, somos nosotros. Batman, Robin, Bruce Wayne y Tim Drake. Somos nosotros. Tú eres Alfred Thaddeus Crane Pennyworth. Te hiciste cargo de Bruce Wayne cuando sus padres fueron asesinados y lo ayudaste a convertirse en Batman, el mejor vigilante, detective y superhéroe de todo el universo. Tú sabes, no el héroe que queremos, pero sí el que necesitamos, etcétera, etcétera. Todo eso. Pero, ¿cómo sabes todo eso? Somos nosotros, Alfred, pero venimos de otra dimensión, de otra realidad. En nuestro mundo, Alfred tuvo un accidente terrible que para nada fue culpa mía. Pero queremos que vuelvas con nosotros. Queremos y de verdad necesitamos que nos ayudes a volver a la normalidad. Y en serio nos haces falta. ¿Otra dimensión? ¿Cómo es eso posible? Estoy muy confundido. Alfred, obviamente no podemos llevarte por la fuerza. ¿No podemos? No podemos. Así que necesitamos que nos digas qué quieres hacer. Señores, no puedo irme así porque sí. Aquí me necesitan. Alfred, nosotros también te necesitamos. No lo entiende. Aquí las cosas se complicaron un poco. ¡Alfred, maldito anciano! ¿Qué estás haciendo? Un té no tarda tanto. ¿Dónde estás? ¿Con quién hablas?
¿Quiénes son ustedes? Yo soy Batman. ¿Qué mierda se supone que eres tú? Yo soy Batman. O al menos, lo era. Ah, eso puedo ver. No me digas, déjame adivinar. Fue Bane. La vida. Eso pasó. Pero más importante, ¿quién se creen que son? ¡Imitadores baratos! Somos Batman y Robin. Hola. Venimos de otra dimensión y nos vamos a llevar a Alfred con nosotros. Necesitamos de él. Bueno, viéndolo mejor, quizá este Batman lo necesite más. ¡Claro que lo necesito! ¡No pueden llevárselo! ¡Es lo único que me queda! ¿Lo único? ¿Qué pasó con todos? Catwoman me abandonó por Bane. El comisionado cayó de una azotea y murió. Batichica quedó parapléjica. La Liga de la Justicia me dio la espalda. Empresas Wayne cayó en bancarrota y lo más importante, el Joker se retiró para convertirse en payaso de fiestas. No tengo motivación de salir. Ok, pero ¿qué le pasó a tus piernas? Está bien. Solo perdí el interés por todo. Me di por vencido. Perdí el interés de caminar. Ahora Alfred me lleva a todos lados. Me da baños de esponja. Me ayuda a hacer mis necesidades. Y después me limpia el culo. Pero, ¿entonces solo no te quieres mover? Básicamente, sí. Bueno, escucharlo en voz alta me da otra perspectiva. Quizás me haga bien volver a ser útil como antes, con alguien que siga siendo Batman. Decidido. Alf, vienes con nosotros. El Batman deprimido y débil se queda a aprender lo que es volver a vivir. ¡No se lo pueden llevar! ¡Es de mi propiedad! Y aunque me vea débil, aún sigo siendo Batman. No, Bruce. Solo eres un perdedor increíblemente apuesto, en silla de ruedas, que usa una máscara y está deprimido. Gracias, pero jódete. Bien, Robin, nos vamos. Ven aquí, Alfred. Vaya, la verdad pensé que esto iba a ser mucho más complicado. ¿Qué demonios crees que haces? Este lugar es inmenso. Creo que pisé mierda de perro allá atrás. Yo también. ¡Ah, mira! ¡El portal! ¡El portal! ¡Ah, no! ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron a mi portal? Lo modificaron de alguna forma. ¡Arréglalo! No sé si pueda. No sé qué le hicieron. ¡Puta madre, Batman! ¡Tienes que arruinarlo todo! ¡Siempre te odio! ¡Garvin, tranquilo! ¡Lo puedes dañar! No sabes en lo que te estás metiendo, Batman. ¡Suelta a mí, Alfred! Fue un placer, Batman. Dile adiós a Batman, Robin. Adiós, Batman. ¡Alfred! Lo siento, Bruce. Necesito volver al juego. No puedo seguir limpiándole el trasero a estas alturas. Estás muerto para mí, entonces. Bien. Hora de irnos. ¿Listos? En tres. Uno. Dos. Tres. 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 ¿Tres? Tres. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? No lo sé. Funcionaba bien. Robin sí se fue. Todo esto es culpa tuya. Nada de esto hubiera pasado si hubieras dejado que Batman metiera tu brazo por tu culo. Vaya, chicos. Eso fue mucho más fácil de lo que pensé. ¿No lo crees, Batman? ¿Ustedes? ¿Qué rayos hacen acá? ¡La antena, tontos! ¿Qué creen que hacen? Vas a regresar el portal exactamente como estaba. Y después nos lo vamos a llevar. ¿Comprendes? No, no lo creo. Vamos, vamos, maldita sea, puta madre. ¿Por qué no? Vamos, señor, ¿qué espera? No sé qué ocurre, maldita sea, Lucius. Lucius me dijo que iba a funcionar bien.
está empezando a creer. ¡Rápido, tenemos que irnos! Ustedes no se van a ir. Genial, realmente estuvieron a nada de estropearla. Carajo. Es ridículo que no puedan encontrar un par de droides en un planeta desértico. Vuelvan ahí y hagan bien su trabajo. Ahora ustedes dos, pongan atención. Espero que el mensaje haya quedado claro. ¡Ahora lárguense! ¿Quiénes son ustedes? Una respuesta ahora mismo. Identifíquense o conocerán el poder. Señor, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? No lo sé. Creo que el cinturón se averió. Esta no es mi dimensión. ¿Y ahora qué? No lo sé. Intentémoslo de nuevo. ¡No! ¡Alfred, tú no te vas a ninguna parte! Quédate ahí. Última advertencia. Haré esto todo el día. ¿Y ahora qué? ¿Qué se traen ustedes dos? Spoiler, Iron Man se va a morir. Así que no peleen, mejor hagan las paces. Gracias por el escudo, Capitán. ¡Qué bonita capa amarilla! ¡Qué bonito cinturón! Ese rojo en tu cara te queda bien, Hardy. Frank sent us. Did you bring a horse for me? Well, looks like we're shy of one horse. You brought too many. Thank you.
¡Ay, es en serio! De todos los artistas en los que pudimos haber aterrizado, teníamos que partirle el cuello a Charles Bronson. ¿Ah? ¡Maldita sea! ¡No te vas a salir con la tuya! ¡Ese Alfred era mío! La esclavitud ya no es legal. Bueno, quizá en esta dimensión lo siga siendo, pero Alfred no cumple con el color de piel para hacerlo. Aparte, él ya tomó su decisión. Yo también tomé mi decisión. ¿Sí? No me interesa. Alfred y yo nos vamos. Señor. Toc, toc. ¿Hay alguien ahí? Yo conozco esa risa. Alfie, ¿eres tú, pilluelo? ¡Oh, recórcholis! ¿Alfred? ¿A dónde vas con tanta prisa, Bruce? ¿Sabes, Bruce? Ya me estás empezando a reventar las bolas. Bien, esa es la idea. ¿No te parece que es justo que yo haga lo mismo contigo? Ya lo hiciste. Desde que llegaste a mi casa a robar a mí, Alfred, y traerme a esta locura de multiversos. No, yo me refería a literalmente reventarte los testículos con mis puños. ¡Ey! ¡Alfie! ¡Puedo oler tu miedo! ¿O son tus calzones? ¡Oh, Alfie! ¡Aquí estás! ¡Aléjate de mí! ¡No me lastimes! ¡No te voy a lastimar, Alfie! ¡No me lastimes, engendro! ¡Alfred! ¡Aléjate! ¡No te acerques! ¡Alfred! ¡No me dejaste terminar! ¡Dije que no te voy a lastimar! ¡Solo aplastaré tu cráneo! ¡Aplastaré tu cráneo hasta hacer papilla tu maldito cerebro! ¡Oh, vamos, Alfie! ¿Fue algo que dije? Hola, Alfred. Ven a jugar con nosotros. Ven a jugar con nosotros, Alfred. Por siempre. Y siempre. Y para siempre. ¡Oh, repámpanos! ¡Oh, aquí estás, travieso! ¡Soy un buen chico! ¿Puedes sostener esto por mí un segundo? ¡Pero qué mal educado! ¿Qué clase de mayordomo eres? ¡Alfie! ¡Estoy en casa! ¡Oh, caracoles!
Alfred a la una, Alfred a las dos. Cerditos, cerditos, déjenme entrar. ¡Largo! Entonces soplaré y soplaré y tu casa derribaré. ¡Aquí está Johnny! Debo admitir que esto es más divertido de lo que esperaba. ¿Sabes? Aquí y en todas las demás dimensiones, eres verdaderamente pesado. Oh, pero Batsy, ¿de qué estás hablando? Mira a tu alrededor. Esto es una fiesta y ya llegó la hora de partir el pastel. ¡Ya me cansé de esta tontería! ¡Es demasiado! ¡Quiero que me regreses a mí, Alfred, y a mí a nuestro mundo! Entiende. Alfred ya tomó su decisión. Entonces cierra el hocico y déjanos en paz. No lo haré. Aparte, no es que puedas regresar. Estamos atrapados en estas dimensiones extrañas. ¡Qué observador eres, idiota! No sé qué mierda está pasando allá en mi dimensión, pero más le vale a Robin estar haciendo algo al respecto. ¿Batman? ¡Ah, rayos! ¿No fue un sueño? Creí que era Batman despertándome de la siesta. ¿Así es como Batman te despierta? Sí, pero seguro lo hace por mi propio bien. ¡Cállate! Dinos cómo regresar el portal a como estaba antes. No, nunca. ¡Habla o pintaré la pared con tus sesos! No te tengo miedo, dos caras. Buenas. Eche paro, jefe. ¿No tendrán una monedita para un taco? No estoy para juegos, niño pájaro. Entiende que me están llevando a mi límite. Entonces, es mejor que empieces a cantar. Si no lo haces, entonces lo destruiremos. Y adiós a tu novio. Está bien. Tienes que sacar una herramienta del batimóvil. Buena lección. ¿Ahora qué? En el frente, del frente. Tienes que sacar una palanca. Búscala. Creo que la tengo. ¿Y ahora? Debes jalar muy, muy duro. ¿Qué se supone que deba hacer con esto? Espera. Esto parece más bien una especie de seguro. Activación manual por voz. Batimóvil 3567. ¡Fuego! ¿Fuego? ¡Ah, qué chingados! ¡Cabrón! ¡Ya estoy harto de ustedes! ¡Batiperro, huye! Vaya, pero ¿qué tenemos aquí? Es el perro bueno para nada. Aún lo conservan, ¿eh? Cuando termine contigo, voy a comer unos tacos de carne de perro. ¡Qué perro tan estúpido! Ay, adiós, Robin.
Vamos, Batman, vuelve, vuelve, vuelve. Vamos, vamos, por favor, por favor. No voy a seguir brincando entre dimensiones con ustedes. Estoy harto, harto de todos. Muy bien, entonces quédate en este mundo que se quedó atrapado en el cine de los 40s. Alfred y yo lo vamos a seguir intentando. Estarán años viajando entre dimensiones. Nunca encontrarán la suya. Puede ser, pero no me voy a rendir. Al menos nos vamos a librar de ti. ¡No me van a dejar aquí! Vamos, por favor. Funciona, funciona. Vamos. ¡Batman! ¡Alfred! Volvimos. ¡Volvimos! Suéltame, puñetas. Perdón, Batman. Es que pensé que no te volvería a ver. Aquí estoy. Y vengo con Alfred. Es encantador. Definitivamente sí necesitan ayuda por acá. ¿Podrías empezar con lavarme la ropa interior? De haber sabido que iba a haber un dinosaurio, me hubiera llevado un pañal en primer lugar. Ah, también volvieron con este. Arruinaron todo lo que tenía. Me abandonaste, Alfred. Me abandonaste. No lo voy a permitir. Señor, entienda. Ya no había nada para mí allá. Te equivocas. Te quedaba yo. Te quedaba Batman. A quien debías cuidar y proteger. No puedo permitir esto. No, señor. Es ahí donde se equivoca. Usted no podía ser Batman. Ah, ¿no? ¿Y por qué no, Alfred? Hoy entendí que usted ya no es Batman. Porque se rindió. Abandonó las esperanzas de vivir. Traicionó sus principios y le dio la espalda al mundo. Aquí las cosas son diferentes. Aquí vuelvo a tener un propósito. ¿Llamas a esto propósito? Limpiar y cocinar. Es lo mismo que hacías para mí. Cuidar y proteger a aquellos que no se rinden y ven por la justicia, el bien común y protegen a la ciudad es algo por lo que vale la pena luchar. Pero usted ya no lo puede entender, porque ya no es Batman. Entonces, si ya no soy Batman, supongo que puedo hacer esto. ¡Ah, hijo de perra! ¡Suéltame! Y con ese jetpack se van 80 millones de dólares a la basura. Creo que no fue lo suficientemente estruendosa la explosión, señor. No puedo decir que extrañaba tu sarcasmo. Ya, déjalo. Bienvenido a casa, Alfred. No sabes por lo que tuve que pasar para traerlos de vuelta. No, tú no sabes las cosas por las que pasamos para llegar. Ya, señor. Todos pasamos por mucho. Y muchas gracias, señorito Tim. Adaptarme será interesante, pero sé que es aquí donde debo estar. Sí, y hablando de pasar por mucho, ¿qué tenemos aquí? Patiperro, me probaste que estaba equivocado. Ese fue un trabajo excelente. Ah, también destrozó a dos caras. ¿Patiperro, tú hiciste eso? ¡Qué bonito perro! ¡Qué bonito! ¡Qué valiente! Te has ganado mi respeto, Batiperro. Eso es digno de respetarse. Y ¿sabes? Cambié de opinión. Ya no vas a ir a la perrera. Quiero que te quedes. Y es más, te has ganado un hombre. Uno de verdad. Te llamaré Ace. Y Batman, yo hice que el Batimóvil destrozara el acertijo, Batman. Yo hice eso. Ya veo. Bueno, pues hiciste un desastre, un verdadero desastre. Alfred. Lo sé, señor. Veo que hay mucho trabajo que hacer. ¿Lo ves, Robin? Ir a otra dimensión fue una buena idea. El jetpack fue una buena idea. Adoptar a Ace también fue una buena idea. Te lo dije. Para todo, te lo dije. Me reservo los comentarios. Muy bien. Empiezas a entender y a darte cuenta que no me interesa en lo más mínimo tu opinión. Ahora, ¿quién quiere tacos de canasta?
Definitivamente tengo que conseguirte un traje, Ace. ¿No puedes andar por ahí mordiéndole la yugular al crimen sin estilo? Probablemente también vaya a necesitar un baño antes, ¿no cree? Muy gracioso, Alfred, pero estar sucio es parte de mi personalidad melancólica y solitaria. Yo me refería al perro, señor. Oigan, ¿alguno de ustedes ha visto mi cepillo de dientes? No, se lo di al perro, para que tuviera algo con qué jugar. Señor. Robin, espera. ¿Sí? Es difícil para mí decir esto, pero gracias por ayudarnos a mí y a Alfred en volver a esta dimensión. Y tal vez no eres tan inútil después de todo. Ah, señorito Tim, discúlpelo, es que... Oh, Batman, es lo más lindo que me has dicho. ¿De verdad lo crees? Supongo. Oh, gracias, Batman. Bueno, pero tampoco te comparas con Nightwing ni Jason, pero sí. ¿Jason? ¿Quién es Jason? ¿No lo sabe? No hay necesidad de que lo sepa. Espera, ¿quién es Jason? Supongo que en esta y en todas las dimensiones hablar del señor Jason Todd es un tema sensible. ¿Jason Todd? Jason fue el que por un tiempo tomó el lugar de Nightwing como Robin, ya sabes, antes de ti. Espera, pensé que yo era el segundo Robin. No, antes de ti estuvo Jason. ¿Cómo es posible que no sabía esto? ¿Desde cuándo? ¿Dónde está? ¿Qué le pasó? Prefiero no hablar de esto. Pero lo importante es que tú sí estás vivo y no has sido asesinado a golpes por el Joker. Oh. Señor, habla el comisionado. Dice que lo necesita ver de inmediato. Bueno, hora de trabajar. Supongo que no llegarán para la cena, señor. Pasaremos por el McDonald's. Le voy a comprar a Robin una cajita feliz. ¡Sí! ¡Eres el mejor, Batman! Lo sé. Yes, it was mine.